¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien en otro día de Vlogmas. ¡Yay! Este, hoy finalmente les pude traer el tour del apartamento. Finalmente estoy en un nivel de que puedo hablar un poquito mejor. Eh, aún tengo un poquito de congestión en la nariz, pero. Ya vamos mucho mejor, entonces voy a tomarme este día para finalmente hacerles el tour de cómo ya va el apartamento, porque en sí no está terminado, no está en el punto que yo quiero que esté al final, o sea, aún me faltan, como pueden ver, las paredes aún están como que un poquito muy blancas para mi gusto, eh, no tengo casi nada de fotos de la familia y las quiero poner por todo lado, me falta una mesita por ahí, bueno. Sin hablar más, voy a comenzar el tour para que puedan ustedes ir viendo y mientras que estoy caminando y les estoy enseñando, les voy, a poder, les voy a poder decir un poquito de qué es lo que quiero cambiar y qué es lo que quiero hacer y todas esas cosas, porque si no, si es que me pongo aquí a hablar con ustedes, va a ser cinco minutos de que o sea, van a decir que ya, pero ya comienza el tour. ¿Dónde está el tour? <laughs> Entonces sí, vamos a hacer esto y vamos a comenzar por la cocina. Bueno, como acaban de ver, este, la entrada tiene solo una cosita chiquita que dice welcome con una piñita porque no podía faltar la piña. Y aquí cuando se entra tenemos un poquito de decoraciones que esto es lo único que tenía de mi otra, uh, de mi cuarto, pues. Um, y me gustó que, cómo quedaba aquí, entonces decidí ponerlo aquí al ladito de la cocina este y sí eh, tengo una alfombra que me ayudó a encontrar Carol o sea honestamente todas las alfombras me ayudó a encontrar Carol así que esta es una de ellas y el total look de la cocina es así es chiquita o sea mejor dicho para un apartamento tiene un buen tamaño um, yo no he tenido nada de problemas cuando hemos cocinado con las morochas con o sea bastante gente aquí y, y no hemos tenido problemas, entonces me gusta demasiado. Este, vamos por aquí, tiene luces acá arriba, tiene otra luz por acá, entonces tiene buena cantidad de luz. Aquí vende que tiene, tiene la, el lavabo con la vista para el resto de la casa, entonces se puede estar hablando con la gente o cualquier cosa cuando uno está en esta parte de aquí. Tiene dos lados el lavabo y aquí solo tengo unas cositas de que en sí es chistoso porque aún no he puesto la Navidad. Pero tengo como, pocas cositas. Como pueden ver, este dice Happy Holidays. Porque Carol lo encontró y me encantó. Entonces le pedí que me traiga uno a mí también. Pero de ahí hay ahí lo, lo normal. O sea, las esponjas. Estas me dio. Um, AJ me las trajo de Montana, entonces me encantan porque son unas de que se puede reusar, no tienen que ser esas de que se botan a la basura, sino lavas los platos y cuando ya estén como que medio susitas las pones en la lavadora o en la lavadora de platos y se lavan. Entonces, no sé, me pareció súper chévere, son de un material como que medio especial, honestamente no sé de dónde la sacó ella. Pero cuando fuimos a visitarla, las tenía y, me, y le dije, como que, Omega, oh, me encanta. Entonces, tengo esa y de ahí para cosas más duritas, tengo este que dice Scrub, que es también de Ray Dunn. Estoy medio obsesionada con Ray Dunn, lo que pueden ver aquí a ella. Este, <laughs> tengo muchas cosas de ella, como van a poder ver ahorita en todo el apartamento. Ahí me olvidé de guardar eso, perdón. Este, es solo, como saben? Es una casa, eh. tenía, tenía eso de un. De un una cosa que estaba haciendo, pero anyways. Y cuando nos vamos para acá, tengo un corner de velitas con libros y esas cosas. Como saben, yo siempre tengo que tener velas, o sea, tengo velas por todo lado. Y otra cosa que también tengo por todo lado son las piñitas. Como pueden ver, tengo esta cosita de aquí de arriba que es solo un magneto que se agarra a la vela. Y veí esta de aquí, es un holder que me lo dio Michelle um, hace unos años por Navidad. Eh, Michelle también era alguien que nos que veía el canal de Carol antes de que nosotros tengamos canales ni nada de eso y, y sí ella terminó actually yéndose a la voz a, a, a la voz la voz latina me imagino um, pero sí este siempre que la veo me recuerdo de ella así que si es que si es que saben de quién es ella es una chica demasiado bella y es ella fue la que me dio esto de ahí por aquí tengo algunos de los libros que son de cocina algunos me los robé de mi mami como pueden ver estos de aquí que dicen eh, sabor latino eh, grandes marcas y estas de aquí son libros de Ecuador que mi mami tenía allá y se los trajo acá y pues me gusta a mí también cocinar ese tipo de comida, entonces me lo traje. De ahí, estas dos son de Magnolia Table, que son de eh, el show Flipper Upper. Tiene unas recetas demasiado buenas. Este de acá, de Harry Potter Cookbook, fue el que me dio a Gonzalo y Emily por una de mis navidades. No he probado algunas recetas. Si es que quieren ver alguna receta de esas, déjenme saber y yo se las hago. Y sí, este, eso es lo que tengo aquí. Aquí tengo una plantita que... Está en una, en, una vas, en una jarra de tequila, pero me gusta demasiado esta plantita. La he tenido ya por bastante tiempo y no se me ha muerto, entonces me gusta. Y de ahí, esta de aquí, que dice Stay humble and kind, es, eh, fue un regalo de una de ustedes en uno de los pop-ups. Por eso no me acuerdo los nombres, pero um, sí, me gusta demasiado como, uh, o sea, el, el significado y eso. Entonces, lo tengo aquí para verlo todos los días. Aquí tengo solo un tarrito que es para poner las cucharas. Aquí, claro, la cocina. Y aquí tengo una tablita de charcuterie. y esto otra vez de Raydan. Aquí solo tengo azúcar y aquí mantequilla. Sí, ahí la pueden ver. Y de ahí aquí tengo los electrodomésticos porque no me gusta de que cuando entres lo primero que vea sea eso. Entonces los tengo aquí medio, medio escondiditos para el lado. Y este de aquí es mi air fryer que les había enseñado en el, en el otro vlog cuando les enseñé que estaba comprando cosas. Y es de la marca Dreo. Eh, yo lo compré porque era muy recomendado para apartamentos. O sea, para gente que no tenía tanto espacio. Porque es chiquitico, como lo pueden ver. O sea. Mi mano casi lo cubre completamente. Y, y sí, hace muy bien las cosas. Tiene muchos modos por aquí. Entonces, sí, por lo menos por ahora ha sido muy buen recomendado. Esta Toaster de aquí me la dio mi mami. Porque, eh, como saben, ella se lo, la cambió. Entonces, esta me quedé yo. Y de ahí esta Keurig la compré. Porque es para una tacita. Entonces, si es que tú le pones uno de estos, te da una tacita y ya eso es todo. Entonces. Sí, me gustó bastante. Y de ahí aquí, o sea, tengo cosas de que honestamente no, o sea, esa es la, la, la batidora, decoraciones, mis especies. Eh, por acá tengo los platos. Los platos, mis tacitas. Algunas cosas por allá. Este. Esta también fue un regalo, una piñita. Eh, aquí tengo mis... Mis tenedores. Oh, estos sí no les había enseñado. ¿Se acuerdan de que una vez fui a Home HomeGoods a comprar y no me gustaron ningunos? Sí, y de ahí vi estos en, el, en internet, en Amazon, y me encantaron. Entonces los compré. Y por ahora han sido demasiado buenos. O sea, como que las puedes poner en el dishwasher y todo y no se dañan. Entonces me parece súper bonita y diferente. Y de ahí acá arriba... Bueno, esto de aquí fue de uno de los... Um, no sé si es que se acuerdan cuando hicimos con mi mami el... Um, el countdown de mi cumpleaños. Entonces, ella me estaba dando un regalo todos los días antes de mi cumpleaños y esto fue uno de ellos. Entonces, lo tengo aquí y usualmente le pongo cualquier cosita de que necesite hacer o cualquier cosa de eso para no olvidarme. Y acá arriba, ok. Honestamente, esto no sé. Ahorita recién me acabo de dar cuenta de que está aquí. Esta fue una, um, un sombrerito que me lo regaló Renato cuando vino de México y ha quedado ahí desde que nos movimos y honestamente me gusta el color que le da al, a este cuarto, entonces como que ya lo dejé aquí, pero no, y ahorita lo voy a llevar a mi cuarto. Y aquí está como que una colección de vasos que tengo de pura piñita que ustedes me, me han regalado. Eh, honestamente muchos de estos han sido regalos. Eso, esa piñita me la regaló la mamá de las brochas. Esta creo que fue de Rosy. y sí, o sea, tengo piñitas que porque mucha gente me las regala, pero me encantan, entonces sí eso es todo por la cocina oh, y tengo este tacho que es bien feo, <laughs> eh, pero es hecho para porque tenemos el sistema de ballet de la basura, entonces yo no tengo que ir a dejar la basura en ningún lado por afuera o sea por fuera de la, de la urbanización, sino que saco este tarrito de basura afuera y alguien pasa todas las noches a recoger mi basura, entonces no tengo problema con eso, pero sí, tiene que ser ese mismo tacho para que lo recojan, si no, no me lo recogen. Entonces, bueno, ya quedó ahí. Ahora por acá es el, um, ¿cómo es que se llama? el dining room, el, la, la, la sala de comer, el comedor, como ustedes le digan, este y tengo esta mesita que si es que se acuerdan mi mami la tenía antes, pero como en la casa de ellas ahora ya no tienen un comedor grande, entonces se quedaron con la redonda y yo terminé con esta y en sí quedó muy bien porque es el perfecto tamaño para mi mi, mi apartamento y aquí en la mitad solo tengo esta cosita que creo que también me la vieron comprar cuando fuimos un día a Bath and Body Works con Belén. Y me encanta de que se prende. Miren esto. Es demasiado bonita. Me encanta. Este, acá atrás tengo un bench Quisiera ver si es que pongo algo más Acá atrás, o tal vez movemos Esto un poquito más para acá y ponemos una bar O sea, aún no termino de ver bien Esto porque aún me, me falta ideas Pero acá abajo decidimos poner Pura de estas bolsitas porque aquí tengo Todo lo que es um, de mis uñas Para hacer como que uñas de gel Uñas de dip y todo eso, me di cuenta De que tenía demasiado productos, entonces literal Todo eso está aquí abajo um, Le vamos a hacer un video Con las morochas haciéndonos las nos las uñas pero ahí van a ver la cantidad de producto que tengo que es en serio un poquito loco <laughs> este de ahí vamos aquí a la sala y así es como terminó viéndose al final um, esta es la alfombra que otra vez Carol me enseñó a encontrar y este es el sillón tengo solo Tres cojines y este de aquí es igualmente como les dije, estoy obsesionada con Raydan eh, y me encantó, me parece demasiado bonito, entonces lo dejé, esto de aquí fue un regalo de Carol que me dio de decoración para Navidad y ya pues ya se quedó porque, <laughs> porque para ahorita para que lo voy a guardar si es que ya, ya mismo saco lo de Navidad. Aquí en la mitad solo tengo eh, unos coasters para que si es que vienen a comer, a, a tomar algo o cualquier cosa, pueden ponerlos aquí. Tengo un set aquí y uno allá para cualquiera, o sea, cualquier amigo que venga o cualquier cosa. Y aquí solo tengo unos chocolatitos que si es que alguien viene y quiere comer eso, puede. Eh, en sí me parece de que. Me da chiste de que yo pensé, ay, nadie lo va a comer y todos mis amigos que hayan venido a la casa siempre terminan agarrando unos chocolatitos, entonces es demasiado cute. Y aquí solo tengo unos libritos de mesa de, de, del café, como le dicen, coffee table books, pero me falta. No quiero que se termine viendo así, o sea, quiero ponerles más porque está como que este de aquí no me gusta lo chiquito que está comparado de este, pero bueno. Por ahora le dejamos así. Y este de aquí solo es un, um, una cosita de Chanel que me lo regaló Carol, actually, hace tiempos. Y lo he tenido en mi casa todo este tiempo. Ah, bueno, en mi cuarto. Y, de, y este de aquí es la consola que terminé comprando para, este, eh, para el apartamento. Y me gusta demasiado porque es un poquito diferente por los diferentes colores. Y eh, sí, o sea... Terminó buena, pero no me gusta lo pequeña que es la tele, entonces estoy pensando en cambiar la tele porque me parece de que está muy chiquita para el cuarto. Entonces, no sé, eso será otra cosa que igualmente les digo, tendré que hacer luego, pero aquí están, o sea, en estos dos de aquí está honestamente un desastre, no les voy ni siquiera a enseñar, pero por aquí tengo... Eh, estos escribieron en el blog de Carol, vieron de que ella también los compró y cuando fue a comprarlos dije que no, yo también quiero, entonces me compró unos a mí también. Eh, aquí está mi florcita de Monstera, no sé cómo decirle, pero está bien, está feliz, ella sí está viva aún. Eh, ese solo es el Wi-Fi y de aquí tengo aquí mi PlayStation 5, acá abajo tengo el Xbox, el Nintendo Switch y el Oculus. Y tengo algunos juegos con esta cosita de Katie que también fue un regalo. Y sí, eso es todo por aquí. Aquí tengo un árbolito que Carol también me regaló para, para decorar. Y una plantita de Snake que se llama Snake Plant que me dio Alisa. Y sí, eso es todo por esta parte. Eh, vámonos ahora a ir a los, al cuarto, al baño y al closet. Oh! Lo que les estaba explicando también por acá es de que aquí me falta una mesita. Quiero tener una mesita como que para el para cuando yo entré dejar como que mis llaves y esas cosas porque este estaba acá pero estaba como que tiene todos mis libros. Ahorita de una vez les enseño esto de aquí pero aquí solo tengo esta de mi plantita de aguacate que me tocó cortarle y no me ha salido nada así que no sé, tal vez murió. Este pero... <laughs> Aquí tengo mis libros, mis mascarillas... Esas mascarillas las tengo que cambiar de ahí porque se ven muy feas. Um, pero están todas las mascarillas y todos los libros que tengo. Y por acá tengo otra pinita. Un cuadrito de pinita. Esto de You Are Love que alguien me lo regaló en una de los meetups. Tengo a Audrey y aquí tengo unas mentitas porque esta mesa estaba antes al principio, a la entrada. Pero me pareció de que estaba como que muy pesí para lo que es. Entonces... La movimos por aquí porque queda... En, honestamente, el tamaño como que fue perfecto. Pero sí, quiero algo que se quede como que aquí. Y que sea un poquito más... O sea, como que unos cajoncitos y ya. No quiero que sea mucho. Y de ahí acá no les enseñé porque esto de aquí es el... Eh, la lavadora y la secadora. Pero ahorita está un hecho un poquito de desastre. Porque tengo las cajas de las cosas de de cocinar que aún tengo que terminar de ver y tengo que votar o donar o cualquier cosa pero esta cosa de aquí sí les voy a enseñar que tengo mis zapatos <laughs> um, cuando fuimos a, a cuando estábamos decorando mi, cua mi mi casa mi cuarto no tenía espacio mi closet no tenía espacio para mis zapatos entonces las morechas literal se imaginaron esto y ellas terminaron Haciéndome, bueno, compramos estos shells que son de zapatos y los puedes tú hacer para que se vayan así para arriba. Y Nicole los armó casi a todos. Nicole, bueno, Nicole y este armaron casi todos estos. Y sí, así terminaron mis zapatos y utilicé un closet que usualmente no se hubiese utilizado bien. Acá tengo mis jueguitos y unos cojines que tengo extra. Pero sí, quedó súper bien, honestamente. Me, me gustó demasiado como terminó viéndose y aquí solo es el aire acondicionado. Entonces, eso no van a ver tampoco. Pero sí, ahora sí, vámonos para el cuarto. Ok, ahora vamos al cuarto. Y así se ve cuando entran. Este, bueno. No hay nada diferente. Es el, casi lo mismo de mi anterior cuarto. Mis mismas cuadritos que tenía. Eh, este es el mismo velador que tenía. Ahí me olvidé de quitarles la botellita. Este. El. El. Uh, los cojines y eso todo es lo mismo. Eh, ya habían visto mi cojincito de piña. Um, oh, lo único más diferente es de que ahora el, la computadora que tenía en el cuarto de arriba antes, eh, ya la tengo aquí. Entonces tengo este escritorio con... mirando lo que estaba enfermita. Este... con... oh, no se prende. ¿Qué le pasó? Oh, ahí estuvo. Pero sí, ahí está la compu. Este es más para jugar, honestamente. La, la laptop es la que utilizo más para el trabajo, pero, pero sí, esta está mi compu. Y el, la cama me gusta demasiado los uh, las almohadas, o sea, yo soy una de esas personas de que no saca todas las almohadas, o sea, saco como que tal vez esas cuatro y duermo con todas las otras. Me encantan las almohadas y por acá tengo el um, dresser que en sí son dos. Que puse juntos porque necesitaba el espacio de cuatro. Porque tengo, o sea, en la otra casa tenía bastante espacio para doblar mis camisetas y eso. Entonces eh, necesitaba bastante espacio para mis camisetas y las cosas que doblaba antes. Entonces terminé comprando este, de que eran, son dos. O sea, pueden ver aquí. Eh, tengo esta tele aquí por el momento, pero creo que otra vez es muy chiquita. Entonces lo que voy a hacer es que voy a comprar una para el cuarto de afuera. Voy a traer esa que está más chiquita para este porque aquí sí quedaría bien. Y esta no sé lo que haría. Ahí veo. Este, aquí tengo todo mi maquillaje. Eh, sí, o sea, tengo todo eh, por labial, por uh, cosas de cara, cosas de ojos. Aquí tengo esta refri que igualmente me la dio mi mami. Ay, y es para mascarillas y eso entonces tengo las cosas que necesitan estar más frías estas son para los ojos eh, me faltan unas de que tenía aquí antes pero no me acuerdo dónde están eh, y aquí solo tengo la cosa bueno ella no juega para los rockets pero bueno esto fue una vez que fui con, con Becca a velos este es el anillo de los houston astros y este fue un regalo de Hawaii este aquí tengo mi maleta y eso del trabajo y aquí solo tengo como que cosas de eh, o sea, son como que mi diploma. <laughs> no sabía que el diploma estaba ahí. Este, y libros, cuadernos, cosas así. O sea, no es nada interesante. Por eso es que es una cosita chiquita solo para el lado. Y sí, eso básicamente es todo lo que tiene que ser del de cuarto. Um, sí, no, 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 tiene, no tiene más que decir, honestamente. Ahora sí, vámonos para el baño. Entrando de aquí, vamos al baño. Se prende la luz por aquí, por eso era de haber entrado por aquí mejor, pero bueno. Ya lo hecho es hecho. Este, pero sí, este de aquí es el baño, como ya lo vieron, ya lo vieron cuando este hice lo el tour vacío, ahí esto está como que Déjenme les arreglo para que no se vea tan feo, No le vi. Ok, entonces um, aquí está el baño, aquí tengo una cosita con... Um, lo que pasó fue de que honestamente en la otra casa yo tenía muchos más de estos um, armarios, como se puede decir, o para guardar cosas. Entonces todo esto no me entraba. Entonces encontré este y en sí lo compré de así de chiquito para ponerlo en el corner porque cuando se abre así a un, se puede abrir en una, o sea, a un buen espacio para poder entrar sin tener que, o sea, sin que le haga daño, pues, a la puerta. Entonces aquí solo tengo como que todas mis fragancias, todos mis Parmes, mis perfumes. Acá abajo tengo las cosas que son para la cara, tengo unos scrunches que me regalaron y mis diademas. Y acá abajo tengo los, los cositos que utilizo más en mi cabello. Entonces, como que los sprays y eso. Eh, la secadora, la curler y el eh, strainer que utilizo más porque ahí tengo otros productos que están en el lado de acá, por allá atrás. Aquí tengo, solo tengo mis cepillos y unas cosas que encontré que en serio me han ayudado bastante a organizar es estas cositas de Target. Este son, o sea, son como que extra cojoncitos. Entonces con esto pude utilizar mucho más mi espacio y las tengo en esta, en esta. Y de ahí en esta de acá también tengo uno. Ahí. Esto de aquí es como que mi cajita de medicina. Entonces tengo toda la medicina, las curitas y las cosas. De ahí acá arriba. Um, acá arriba tengo como que lo que más utilizo. Eh, las serums de la noche, mis desodorantes y esas cosas. De ahí aquí una velita, o oh, estos por lo que estaba enferma, eran mis, mis caramelitos para, para eso, y aquí tengo esta cosita que es este, mi joyero, o sea, tengo todos los aretes que tengo, eh, aquí tengo los watches, collares, collares chiquitos, pues, eh, de ahí el lavabo, de ahí aquí, este de aquí fue un regalo de mi papi, una piñita, esto que no podía guardar abajo. Y aquí están todas mis brochas. Encontré esta cosita de aquí. Encontré en Marshall's o Home Goods. Uno de los dos. Y me pareció súper chévere porque literal le entra todas mis brochitas. Entonces está súper bien. Este de aquí es el maquillaje de día. Entonces como que lo mantengo en la bolsita. Para que cuando tengo que salir corriendo. Solo agarro la bolsita y ya. Y de ahí aquí, no sé si es que se acuerdan este de la anterior casa, yo ya lo tenía este, era un cuadro, pero estaba buscando por todo lado uno, una cosita para poner mis collares y no me gustaban, o sea, honestamente veía cualquier cosa y no me gustaba, hasta que estábamos tratando de poner este con las morochas y Nicole me dice que, pero ¿por qué no le pones aquí unos clavitos, miren, que son como hooks, y ahí cuelgas tus collares? Y entonces eso es lo que hicimos y me parece de que quedó demasiado cool. O sea, no sé, me pareció súper chévere la cosa. De ahí vamos acá, o sea, el poseta, la poseta no, aquí solo hay como que papel higiénico y esas cosas, no necesitan ver, aquí es la ducha. Um, y de ahí aquí vamos al closet que ya está finalmente arreglado. Este, aquí terminamos poniendo todas las botas porque las botas no me entraban en el closet de afuera que les estaba explicando. Eh, todas de estas aquí son como que los tops. Estos son mis vestidos y estos son como que suéteres o chaquetas o todas esas cosas. Aquí tengo los pantalones y estos de aquí es como que los que voy utilizando para que no se queden pegados aquí, como que alzados y eso. Los saco y los pongo aquí. Entonces, cuando estoy guardando la ropa, solo agarro de estos y ya. Y aquí están como que mis carteras. Ay, esta está como que <laughs> pobrecita. Pero bueno, todas mis carteras. Este de aquí es actually un cooler. O sea, es para poderte llevar a la playa, cualquier cosa. Que tenga una maleta y te lo llevas así y mantienes las cosas frías. Eh, y esa es otra maleta de, de escuela, cualquier cosa. Y sí, esto de aquí es un, uh, para mi ropa sucia. Y ya. Y con eso terminamos el tour de mi apartamento. Como les dije, por el momento no está completamente terminado, pero yo sé que ustedes ya querían ver, ya querían ver el estilo de que estaba teniendo mi, mi lugar. Eh, pero sí, vamos a esperar a después de Navidad para comenzar a completamente organizarlo, porque en Navidad tengo que sacar ahorita el árbol y esas cosas y se ve un poquito diferente la casa. Entonces no voy a poner más cuadros ni nada de eso hasta que. Guarde todo eso. Pero sí. Eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. Eh, mi lugar es chiquito, pero es bastante para mí. Entonces, eh, sí, no, es, no hay mucho que ver, pero espero que les haya gustado. Eh, si es que les gustó, por favor denle un like. No se olviden de suscribirse para seguir viendo todos los videos de vlogmas. Y sí, nos vemos mañana. Les quiero mucho. Bye bye.